por siempre de gracia, llena de amor. Dame tu mano y condúceme a su presencia. María, llévame a Jesús. Pues buenas noches, bendecida noche, mis queridos hermanos. Iniciamos este miércoles 28 de octubre del 2020, este programa Vengan a mí, que ustedes saben que transmite la comunidad católica Casa del Alfarero. Bendecida noche, bienvenidos sean todos ustedes a este programa de oración, a este programa donde ponemos todas nuestras necesidades en las manos del Señor, donde vamos y depositamos a los pies de Jesús todo aquello que nos está agobiando, todo aquello que nos está afligiendo, todo aquello que nos entristece, todo aquello que en determinado momento nos preocupa, porque hacemos caso a esta moción del Espíritu Santo y porque hacemos caso a la palabra de Dios que nos dice: vengan a mí todos aquellos que estén cansados y agobiados, que yo les haré descansar, que yo les daré alivio. Bendecida noche, Noemí Zamora. Bendecida noche, Maricela Villarreal. Pues vamos a iniciar el programa pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Siempre debemos de pedir y de clamar por la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos lleva, que nos revela, que nos lleva a toda verdad, dice la palabra del Señor. Bienvenido sea esta noche el Espíritu Santo de Dios. Pidamos su presencia, mis hermanos, esta noche, para que venga y nos auxilie, para que venga y nos guíe, para que venga y nos revele lo que esta noche nuestro Señor Jesucristo pide y desea de cada uno de nosotros. Bienvenido seas, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo. Encuentras, clama, clama por la presencia del Espíritu Santo, que venga, te toque, que venga y te llene, para
para que transforme tu vida, para que transforme mi vida con su amor. Así. Sí, Espíritu Santo, llega ahí hasta donde están Lulu y Patis. Llega, Espíritu Santo, llega sanando, Señor. Llega, Señor, regenerando, llega, Señor, con tu luz admirable, dándoles esperanza, dándoles certeza, dándoles confianza y seguridad en ti. Llega, Espíritu Santo, ahí a cualquier persona que esté confundida. Pues sin ti no sé a dónde voy. Ven, Espíritu, toca, Espíritu Santo. Que confundida estoy. Ven, ilumina mi. Toca, Señor, a Samuel Hilario. Pues sin ti no sé a dónde Nancy voy. Rosales. Cuídalos y cuídalos. Por todos los caminos donde ellos tengan que andar. Acompaña a los Espíritu Santo de Dios ahí donde ellos van a realizar estos rosarios, Señor. Que tu presencia siempre los acompañe, bendito Espíritu Santo de Dios. Buenas noches, Olivia Navejar. Ven, Espíritu Santo, ven. Cada día por la presencia del Espíritu Santo, que obra maravillas en la vida de aquellos que claman a Él. Ven a mi corazón, ven, Espíritu, transforma mi vida con tu amor. Ven y visita mi alma, ven dulce consolador, ven escudriña mi alma, sana mis heridas por favor, ven visita mi alma, ven dulce consolador, ven escudriña mi alma, sana mis heridas por favor, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven. En tus benditas manos, Señor, Carmen Zamora, Elvira Zamora y Brenda Sánchez y sus familias. Cuídalos y protégenos, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy. Ven, ven a mi corazón. Ven, tu santo fe, transforma mi vida con tu amor. Santo, ven. Ven, ven a mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven. Gozo y paz a mi corazón, oh amable huésped del alma, derrama esa emoción, regala tus dones, da gozo y paz a mi corazón. Llega Espíritu Santo esta noche, llega Espíritu Santo esta noche. Hasta todas esas personas, esos hogares, esos ambientes, Señor, donde están clamando por tu presencia. Llega y toca, Señor. Llega, Señor, y vivifica. Llega, Espíritu Santo de Dios. Unge a cada persona que en este momento está clamando. Llega, Espíritu Santo de Dios, aquellos que lloran,
aquellos que están afligidos, aquellos que están desconsolados, aquellos que están angustiados. Llega, Espíritu Santo, y regálales de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Llega, Espíritu Santo, a esos lugares donde hay oscuridad. Llega con tu luz admirable, Espíritu Santo de Dios. Llega y toca, Espíritu Santo. Llega y alumbra. Llega y hazlos conscientes de tu presencia, de la presencia del Padre Celestial y de la presencia de Jesucristo nuestro Señor. Llega, llega, Espíritu Santo. Transforma vidas, transforma corazones. Aquellos corazones que han sido endurecidos por las circunstancias, por las situaciones de vida. Llega, Espíritu Santo, y toca y vivifica y suaviza esos corazones. Vuelve, Señor, a ellos esa sensibilidad que se ha perdido por los dolores de la vida, por las angustias de la vida, por las dificultades de la vida. Llega hasta ahí, Espíritu Santo. Llega, Espíritu Santo, y todo eso que no deja que las personas disfruten esta vida y que la puedan vivir con esperanza, con certeza en tus promesas, en tus benditas manos, Señor. Ponemos a Chiri Reséndiz, a sus hijos, a su esposo, a sus hermanos, para que los guíes, Espíritu Santo, a escuchar tu palabra, para que los guíes, Espíritu Santo, para que los cuides, para que los protejas. Saludos y bendiciones, Martita. Que el Señor también se haga presente esta noche ahí donde tú te encuentras, que se haga presente esta noche, solventando toda necesidad, solventando cuestión que te esté en algún momento llenando de angustia, llenando de temor, llenando de incertidumbre. Que sea la presencia del Espíritu Santo quien te sustente, quien te dé seguridad. Y así es, en tus benditas manos, Señor, ponemos la salud de Juan Manuel Arreguín, hermano de nuestra hermana en la fe, Martita. En tus benditas manos está, Señor. Tómalo, Señor, toma estas peticiones, Señor, y danos conforme a la abundancia, Señor. Bendito y alabado sea el Señor, mis hermanos. Pues y díganme, ¿quién no ha pasado por angustias? ¿Quién no ha pasado por aflicciones? Sobre todo en estos tiempos que siguen siendo tiempos difíciles, tiempos donde la enfermedad nos acecha en cada rincón. Y a veces en estos momentos donde llega la aflicción, donde llega esta incertidumbre, a veces vienen estos pensamientos, a lo mejor nos atacan estos pensamientos. Si realmente Dios piensa en nosotros, tal vez tú te has preguntado en algún momento, ¿realmente Dios piensa en la situación que estamos pasando? ¿Qué tan seguro estás tú de que tú te encuentras dentro del pensamiento del Señor? Tal vez algunas ocasiones te hayas preguntado, ¿se acuerda Dios de nosotros? Y estas preguntas vienen sobre todo en los momentos en que nosotros nos sentimos solos, que nos sentimos solas, que nos sentimos desamparados. Y en esos momentos podemos a lo mejor nosotros decir, pues a lo mejor el Señor no está pensando en mí, a lo mejor el Señor no está viendo mi abatimiento, mi sufrimiento, mi desolación. Incluso por eso es que están sucediendo muchas cosas donde las personas incluso están atentando contra su vida, porque llega un momento en el que ellos piensan que nadie se interesa en ellos, que nadie se acuerda de ellos. Incluso pues hay personas que se sienten muy solas, muy olvidadas,
que sienten y que piensan que no son importantes para su familia, para sus amigos, para las demás personas. Y bueno, esta noche, este mensaje, esta oración va dirigida a todas esas personas que en determinado momento se han llegado a sentir así. Pero también este mensaje es para todos nosotros que conocemos a Dios, que hemos conocido a Dios, pero que de repente en algún momento, en alguna situación, llega esas preguntas de que si verdaderamente Dios tiene cuidado de nosotros, que si verdaderamente Dios piensa en nosotros y nos lleva en su mente. Entonces, pues vamos a ver unos textos bíblicos, vamos a leer unos textos bíblicos donde el salmista también llegó a tener esas mismas inquietudes, siendo un hombre de Dios, siendo alguien que confiaba en el Señor, pero que en su humanidad también sentía esto que muchas veces nosotros llegamos a sentir. Y el salmista le decía en el Salmo 40, 17: ay Dios, a mí que estoy pobre y afligido, no me olvides, Señor, porque tú eres quien me ayuda y quien me libera. Aunque en el determinado momento el salmista se sentía en esa pobreza espiritual, en esa aflicción, él clamaba al Señor, le decía, no me olvides, pero también tenía la seguridad que cuando él clamaba a Dios, el Señor lo escuchaba, y él tenía la seguridad, dice, porque tú eres quien me ayuda y me liberta. Pero también le decía, no te tardes, Dios mío, porque miren, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en abatimiento, pues queremos que llegue el auxilio pronto. No es grato sentirnos así, no nos gusta sentirnos así, pero a veces no lo podemos evitar. Y en esos momentos en que no podamos evitar el sentir ese dolor, esa aflicción, esa angustia, esa preocupación, es importante que recordemos que gente muy entregada al Señor, que creían, que confiaban ciegamente en el Señor, también llegaron a sentir eso mismo que tú puedas estar sintiendo y eso mismo que yo en algún momento pude haber sentido. Pero que en esos momentos tenemos que clamar como el salmista. Mírame, Señor, mírame, aquí estoy, me siento pobre, de una pobreza espiritual, me siento afligido, Señor, no te olvides de mí, por favor, pues yo sé que tú eres el único que me ayuda, tú eres el que me va a liberar de toda esta opresión que llevo cargando, pero por favor, Señor, no te tardes, pues yo confío en ti. Estas dos situaciones que se nos presentan en la vida, la aflicción y la angustia, en esas dos situaciones es fácil que nosotros pensemos olvidado de nosotros, porque cuando nos encontramos afligidos y angustiados, se nubla nuestro corazón, nuestra razón, incluso pensamos que todas las cosas están en nuestra contra. Y pues lo peor que podemos hacer en ese momento es pensar y creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero este texto que leímos, como les digo, en el Salmo 140, versículo 17, nos insta a que nosotros reconozcamos que toda la ayuda que necesitamos viene de Dios, la ayuda para salir de ese estado emocional en el que nos encontramos, la ayuda para liberarnos de toda esa opresión que llevamos cargando. Incluso podemos instar al Señor para que no se tarde, así como el salmista instó al Señor, no te tardes, por favor, no te tardes, mira mi angustia, mira cómo estoy, y el Señor nos escucha. Pero también la palabra de Dios dice
en el Salmo 34:18, que el Señor está cerca de los desanimados y salva a los de espíritu humilde. Qué importante es que nosotros nos aferremos a estas promesas y a esta palabra de Dios cuando estemos en esos momentos, para que cuando estemos en esos momentos las podamos recordar. Salmo 34, versículo 18. El Señor está cerca de los desanimados y salva a los de espíritu humilde. Si tú estás desanimado en este momento, yo quiero que recuerdes que el Señor se encuentra cerca de ti. Que el Señor esta noche se encuentra cerca de ti y Él es quebrantados y venda todas y cada una de nuestras heridas. Bendito y alabado sea el Señor. Así que, mi hermanito, mi hermanita, si tú en este momento estás desconsolado, abatido, afligido, ten la certeza de que el Señor está cerca de ti. Que Dios camina contigo. Que Dios camina contigo, que esa sea la certeza y la seguridad esta noche, que se quede en tu corazón. En la lucha y en las pruebas, Dios está conmigo. Cuando sufro, lloro, Él conmigo está. Cuando todos se hayan ido, dejándome en soledad. Que esa sea la certeza de tu corazón. Dios camina contigo y es tu amigo fiel, el que nunca te abandona. Su fidelidad y su amor son eternos, son para siempre, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia y en toda situación. En la lucha y en las pruebas, Dios está contigo. Cuando sufres, cuando lloras, cuando todos se hayan ido, dejándote en soledad. Dios camina contigo. Nunca solo estarás. Nunca solo estarás. Hermano, no estás vencido. Hermano, no estás vencido. Jesús de tu lado va. Dios camina contigo. Jesús de tu lado va. Dios camina contigo. Tú nunca sola estarás. Hermana, no estás vencida. Jesús de tu lado va. Dios camina contigo. Tú nunca sola estarás. Hermana, no estás vencida. Jesús de tu lado va. Y en el dolor y en la angustia es el momento perfecto para encontrarnos con Dios, y Dios está contigo. En el dolor, en la angustia, es el momento para encontrarnos con el Señor. Para que te des cuenta que el Señor está contigo, que siempre ha estado a tu lado, que nunca jamás te abandonará, porque es una promesa de Dios.
Es una promesa del Señor que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito y alabado sea el Señor. Quita, Señor, quita, destierra, Señor, toda tristeza, Señor, todo temor, toda enfermedad, Señor, que esté a nuestras hermanas. Aquí podemos, mis hermanos, poner las peticiones que ustedes tengan para orar por ellas, para pedir al Señor por cada una de sus necesidades, para llevarlas ante los pies de Jesús y con la certeza, con la seguridad de que Él nos dará conforme a la abundancia de su gracia, conforme a la abundancia de la gracia que Él tiene en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo más curioso, mis hermanos, es que cuando nosotros pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, es en los momentos en que Dios está más cerca de nosotros, es en los momentos en los que Dios tiene más cuidado de nosotros. Su palabra lo dice, dice: felices los que lloran porque ellos serán consolados. Felices los que lloran porque ellos serán consolados. ¿Por quién? ¿Por quién seremos consolados? Pues obviamente, indiscutiblemente, por Jesucristo nuestro Señor, a través de la presencia de su Espíritu Santo. Hay muchos textos bíblicos, ¿verdad? Vamos a tomar ahorita donde las promesas de Dios se hacen presentes y es necesario que nosotros las sepamos para, como dicen, apropiarnos de ellas, ¿verdad? Dios piensa en nosotros, claro que Dios piensa en nosotros y se acuerda de nosotros. Vamos a leer el Salmo 136, si tienes ahí la Biblia, Salmo 136, el versículo 23, donde el Señor nos recuerda, dice: al que nos recuerda cuando estamos abatidos, porque su amor es eterno. Él es, dice, quien en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136, versículo 23. Porque ahí nos dice que su amor es eterno, depende de la versión que tú tengas de la Biblia. Hay una que dice: porque su amor es eterno, y hay otra que dice: porque para siempre es su misericordia. Es decir, Él siempre nos va a amar, siempre va a tener cuidado de nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Pero ¿qué es un abatimiento? ¿Qué es el abatimiento? Es cuando una persona, cuando tú, cuando yo, sentimos que hemos perdido la fuerza física, la fuerza moral, incluso la fuerza espiritual, que hemos perdido la energía, que hemos perdido el ánimo. Yo no sé si tú en algún momento te has sentido así. Yo en algún momento o en algunos momentos sí he sentido ese abatimiento, he sentido que he perdido la energía, que he perdido el ánimo. Pero una cosa sí no he perdido, es la confianza en Jesucristo nuestro Señor, y que en algún momento Él va a llegar con su luz admirable, con su consuelo, con su paz, a levantarme, a restaurarme, a rescatarme de esa condición en la que yo me encuentro. Y la invitación esta noche es que tú también, independientemente en la que te encuentres en este momento, o que sepas que alguien de tu familia en este momento se encuentra abatido, adolorido, angustiado, que vayas tú y hables palabra de Dios y que le digas palabras que fortifiquen su fe, su confianza en el Señor, porque una cosa sí no podemos perder, es esta fe en el poder, en la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, que ejerce por medio de su Espíritu
viene y nos levanta y nos restaura y nos transforma, que nos da la mano para levantarnos, para sostenernos, para sustentar nuestra vida. No importa que en este momento tú puedas estar adolorido, incluso que puedas estar caído, ten la certeza y ten la seguridad que el Señor ahí se va a hacer presente para levantarte. Bendito y alabado sea el Señor, porque en medio de nuestro abatimiento, esta palabra que hemos leído nos recuerda que cuando hemos perdido esa fuerza espiritual, que cuando hemos perdido esa fuerza moral y aún la fuerza física, debemos de tener siempre la plena seguridad que incluso en medio de la peor crisis, de la peor situación, Dios se acuerda de nosotros porque Él es compasivo y Él es misericordioso. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Gloria, gloria, gloria a nuestro Señor Jesús. Bendito y alabado sea, Señor. Entonces, esta noche vamos a decirle al Señor que nos proteja incluso de nosotros mismos, que nos proteja en esos momentos en que la aflicción llega a nuestra vida, que el abatimiento llega a nuestra vida y que sentimos que no podemos salir, que no podemos salir de ahí. Vamos a pedirle al Señor, como dice 115, protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégenos, Dios mío, porque nos refugiamos en ti, Señor. Por eso esta noche te pedimos, Señor, que protejas a la señora María del Rosario de la Peña Álvarez, a la señora Alejandra Salazar Moncada, María Figueroa Ríos, al profesor Bernardo Escareño Lara, para que pase, Señor, tus manos sanadoras. Llega, Señor, y fortalece a cada uno de ellos en todas las áreas de su vida, en el área física, Señor. Fortalece esos cuerpos, fortalece sus emociones, fortalece su mente, sus pensamientos, y fortalece también su espíritu, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y te pedimos que envíes la fuerza de tu Espíritu Santo para que esto sea una realidad en la vida, Señor, de estas personas que están clamando a ti, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Protégelos, protégelos, Dios mío, porque esta noche claman y se refugian en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme. Sí, Señor, protege a Nancy Rosales, Señor. Que me refugio en ti. Protégeme. Y a su familia, Señor. Que me refugio. Fortalece su cuerpo, Señor. Dale sanidad esta noche, Padre. Que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad, mi protección. Mi suerte está en su mano, me sostendré y no caeré. Con él a mi derecha, no vacilaré, no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 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 Por eso se alegra mi corazón con tu amor. Se gozan mis entrañas porque no dejas que conozca corrupción. Mi Dios no me entrega a la muerte. Lo bendeciré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío,
que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Porque tú, Señor, no desprecias a un corazón contrito y humillado. Señor, porque tú has enviado a Jesús para consolar, has enviado a tu Espíritu Santo para consolar a todos los que lloran, Señor, para darles una diadema, una corona en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestidos de luto. Gracias, Señor, porque el Cordero que está en medio del trono, tú, Jesús, serás nuestro pastor, porque tú eres nuestro pastor y tú nos vas a guiar a manantiales de agua viva y secarás todas nuestras lágrimas, todas las lágrimas de nuestros ojos. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Bendito y alabado sea tu santo nombre, porque tú, Señor, has prometido que secarás toda lágrima, Señor, toda lágrima de nuestros ojos. Tú eres nuestro consolador, Espíritu Santo de Dios. Gracias, 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 Espíritu Santo de Dios, porque podemos decir con seguridad que cuando nosotros lloramos por dolor, tú vienes a consolarnos y eso debe de traer felicidad a nuestra alma. Saber que tú estás cerca siempre de nosotros para consolarnos, para abrazarnos, para decirnos que no tengamos miedo, que dejemos fuera toda angustia, todo temor, porque tú estás a nuestro lado. Y tú harás que finalmente la luz admirable de tu amor llegue hasta nosotros para darnos una perspectiva distinta de las situaciones, de las circunstancias que estamos viviendo. Gracias, santo y bendito. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Vamos a leer, mis hermanos, en el libro de Isaías, en el capítulo 49, versículos 13 y 15. Versículos 49, versículos 13 y 15. Dice: cielo, grita de alegría. Tierra, llénate de gozo. Montañas, lancen gritos de felicidad. Porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha tenido compasión de él en su aflicción. Y díganme si en estos momentos, mis hermanos, el pueblo de Dios no está afligido por esta pandemia, por esta situación que todos estamos viviendo. Pero tenemos esperanza en la palabra de Dios, que nos dice que cantemos, que el cielo grita de alegría, que la tierra se debe de llenar de gozo, que las montañas lancen gritos de felicidad, porque el Señor viene a consolar a su pueblo, porque el Señor tiene compasión de este pueblo que se encuentra en aflicción. Y ahí mismo nos dice en el versículo, en el versículo 15, Sión decía: el Señor me abandonó, mi Dios se olvidó de mí, porque esos son pensamientos que humanamente se nos vienen cuando estamos en la aflicción, en el abatimiento, en la enfermedad. Pero aquí nos dice la palabra de Dios: ¿pero acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré, pues te llevo grabada en mis manos y siempre tengo presente tus murallas. Es decir, la palabra de Dios aquí es muy clara y dice:
No importa lo que estés pasando, ni siquiera pienses eso, porque yo jamás podría olvidarme de ti, jamás podría abandonarte. Podría abandonarte tu madre, tal vez, pero yo nunca jamás lo haré. Yo nunca me olvidaré de ti. Y eso nos dice a nosotros, al pueblo de Dios, que Él nos lleva grabados, nos lleva tatuados en la palma de su mano, que Él siempre tiene presente, dice, siempre tengo presente tus murallas. Él sabe que dentro de esas murallas nos seguros y Él nos resguardará de todo peligro, de todo mal, de toda enfermedad, de toda aflicción. Y si acaso llegaran a nuestra vida, Él nos consolará. Bendito y alabado sea el Señor. Bendecida noche, Lala López. El Señor tiene compasión de nosotros. El Señor se acuerda de su pueblo. El Señor mira con ojos de agrado a aquellos que se humillan delante de su presencia y claman a Él. Porque el Señor dice, la palabra de Dios está cerca de aquellos desanimados, y que el Señor salva a los de espíritu humilde. Bendito y alabado, bendito y glorificado sea su santo nombre. Y la invitación esta noche es que sigamos orando, que sigamos confiando en el Señor y que no nos preocupemos, que dejemos todas nuestras cargas en las manos del Señor. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz, que nos da un corazón sencillo. Esa. Y una mente serena. Esa es la mayor manifestación que el Espíritu de Dios está contigo. Que le has abierto tu corazón. De que a pesar de las circunstancias puedes estar en paz. Puedes vivir en paz. En tranquilidad. Confiando siempre. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz. Que cualquier cosa que suceda en tu vida es para tu bien, aunque en este momento no lo puedas vislumbrar, aunque en este momento no lo puedas ver. El Espíritu de Dios es un espíritu más que nos invita a orar, a tener fe, y a no preocuparnos. Cuando el maligno te haga sentir tristeza, deja al Espíritu Santo de Dios obrar y actuar en tu vida esta noche. Deja que esa paz que sobrepasa todo entendimiento llegue hasta tu mente y hasta tu corazón.
Deja que esta noche el Espíritu de Dios toque toda tu vida, toque todas tus emociones. Deja que el Espíritu Santo de Dios haga su obra en ti. Dale espacio. Abre tu corazón, abre tu mente, abre tu vida a la moción, a la unción del Espíritu Santo, para que seas reconfortada, pero sobre todo para que seas lleno, para que seas llena de paz. Y la paz va a ayudar para que venga sanidad a tu alma, venga sanidad a tu mente, venga sanidad a tu cuerpo. Cuando nosotros nos angustiamos, cuando nosotros nos preocupamos, cuando nosotros nos abatimos, hay sustancias en nuestro organismo que nos van dañando cada día más y más. El cortisol es esta sustancia que se segrega cuando nosotros estamos estresados, cuando nosotros estamos preocupados, cuando nosotros vivimos con sobresaltos. Vivimos llenos de estrés. Viene esa sustancia y hace que muchos órganos de nuestro cuerpo se dañen, se intoxiquen, nos empezamos a sentir mal incluso. Por esta causa pueden venir enfermedades como el cáncer, como la diabetes, como la hipertensión. Pero cuando el Espíritu de Dios llega, le damos oportunidad a que llegue, de que entre, que nos llene de su paz, sucede todo lo contrario. Se segregan sustancias que son buenas, que vienen a sanar nuestro cuerpo. Vamos a pedirle por eso esta noche al Espíritu Santo que retire de nosotros todo temor, toda ansiedad, todo abatimiento, todo dolor. Que esta noche venga y nos inunde y nos llene de su paz. Que te llene esta noche, Espíritu Santo, llena a mi hermano, llena a mi hermana que está escuchando de tu paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dales gozo, dales alegría, Señor. Dales la oportunidad de que canten alabanzas, que canten alabanzas hacia ti, Señor. Que su corazón sea llenado de gozo, de alegría, de paz, de contentamiento, de seguridad, de certeza en ti, Señor. Espíritu Santo, esta noche quédate junto a cada uno de nosotros, Espíritu Santo de Dios, y permítenos gozar y disfrutar de cada instante, de cada circunstancia de nuestra vida. Permite que nuestro corazón se vuelque hacia ti en alabanza, en agradecimiento. Danos la capacidad de reconocer todas aquellas bendiciones que tú derramas cada día en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tenemos vida, porque nos has conservado la vida, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos una familia. Gracias, Señor, porque tenemos un trabajo, porque tenemos sustento. Gracias, Señor, porque hay alimento en nuestra mesa. Gracias, Señor, por favor. Clama al Señor, así como clamaste, también agradece. Agradece todo aquello que el Señor ya ha regalado a tu vida. Tienes una cama, gracias Señor por esa cama donde recuesto mi cabeza. Gracias Señor porque tengo un hogar donde guarecerme. Gracias Señor porque tengo un marido, porque tengo una esposa a mi lado que me apoya. Gracias Señor por mis hijos, gracias Señor por mis nueras, por mis yernos, por mis nietos. Agradece al Señor que hay problemas en la familia, que no importa, agradece al Señor y verás cómo la alabanza y el agradecimiento van cambiando las cosas. Ese es el poder que el Espíritu Santo le da a las palabras de agradecimiento.
Agradece, agradece, agradece todo lo que el Señor te ha regalado. La blusa esa que tienes, el pantalón, a lo mejor no tienes toda la ropa que tú quisieras, pero tienes con qué vestir este cuerpo que el Señor te ha regalado. Agradece por ese par de zapatos que tienes. Agradece. Agradece por el sol que sale cada mañana y que puedes disfrutar. Agradece por la lluvia, agradece por el viento, agradece, agradece anochecer, agradece ese sueño reparador que tienes, agradece que te puedes levantar cada mañana, agradece que puedes abrir tus ojos, agradece que puedes, que tienes la energía para lavar trastes, para sacar, lavar la ropa, encaminarte a tu trabajo. Agradece al Señor, agradece cuánto tienes y cuánto eres, pues todo es don de Dios, todo es dádiva de Dios, todo es gracia de Dios, todo es bendición de Dios que derrama cada día en nuestra vida. Gracias Señor por todas las bendiciones, Señor, que derramas cada día en nuestra vida. Y Dios, te pedimos que sigas intercediendo también por cada uno de nosotros, que sigas intercediendo ante Jesús para que nos libre de toda angustia y desesperación, para que nos ayude a sentir esa paz que únicamente proviene de Dios. Porque tú incluso delante de la cruz del Calvario, con todo ese dolor de ver a tu Hijo crucificado, aún en ese momento conservaste la calma, que nosotros podamos, al igual que tú, conservar la calma aún en los momentos más difíciles. Que toda esperanza, que todo consuelo que tú viviste ahí delante de la cruz del Calvario, nosotros podamos vivirlo ante a veces el Calvario y las circunstancias difíciles que se nos presentan en la vida con esa misma calma, con esa misma paz, con esa misma certeza de que todo tiene propósito en el plan maravilloso de amor del Señor para nuestra vida, aunque por momentos sea muy, muy, aunque por momentos sean situaciones pues muy difíciles de vivir, pero que las podamos vivir de la misma forma y de la misma manera como tú las enfrentaste, con la certeza de que todo lo que vivimos en esta vida es pasajero, que nosotros debemos de aspirar y de poner nuestros ojos de este mundo, que son pasajeras, no en la enfermedad, no en las carencias, no en las dificultades, sino que debemos de fijar nuestra mirada en aquello que es eterno, en aquello que es eterno, en recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, por medio de su Espíritu Santo, para hacerlo el Señor de nuestra vida, para que Él dirija nuestros pasos, para que Él dirija nuestro actuar a través de su consuelo y que nosotros podamos aspirar también un día a estar con Él en la vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por todo lo que has que estás haciendo y lo que aún vas a hacer. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Bendito y glorificado sea su santo nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, pues esta noche ponemos, mis hermanos, en sus benditas manos todas sus necesidades. Agradecemos al Señor incluso por la enfermedad de esta noche. Esta enfermedad que a muchos, aquellos incluso que andaban alejados, aquellos que no le reconocían, han hecho que se acerquen,
han hecho que volteen su rostro y su mirada hacia el Señor. Vamos a pedir esta noche por todas aquellas personas que están clamando en su necesidad. En tus benditas manos ponemos, Señor, a licenciado Fernando Sustaita, a Ricardo Medellín, Señor. Ponemos en tus benditas manos a estos y que también están contagiados por COVID, al doctor Homero Garza, al doctor Wong, cardiólogo, al doctor Eduardo Mendoza, ortopedista, al doctor Francisco Javier Campos, cirujano, al doctor Montelongo, que es inmunólogo, al doctor Castillo y al doctor Delgado, ambos internistas. En tus benditas manos, Señor, también la salud de mi tía Blanca Villarreal, de Roberto Gaza y también en tus manos, Señor, la salud de Patti Villalobos. Te pedimos, Padre, que seas benévolo, Señor, que los veas con esos mismos ojos de amor y de misericordia, Padre. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque yo sé que la obra que has iniciado en ellos, Señor, la completarás, Señor. En tus benditas manos ponemos la salud de Alfredo Meléndez. Tú lo conoces, Señor, tú sabes cuál es su situación, sabes que es un fiel siervo tuyo, Padre, entonces te pedimos, Señor, que lo sigas sosteniendo, Señor, en la palma de tu mano, que lo sigas fortaleciendo en cada uno de sus tratamientos, a Leti, a sus hijos, Señor, a su familia, Padre. En tus benditas manos, Señor, también ponemos la salud de cualquier miembro de la comunidad Casa del Alfarero, Padre Santo, que en este momento esté aquejado por cualquier enfermedad. Padre, tú conoces a cada uno, Señor, tú sabes que te sirven, Señor, que tienen pues esta firme, Señor, intención de seguirte sirviendo, Señor, de alabarte, de bendecir tu nombre, Señor, y poner todo cuanto posee, cuanto tú les has dado a tu servicio, Padre. Sigue protegiéndolos, Señor, sigue sosteniéndolos en la palma de tu mano. En tus benditas manos ponemos a todas las personas que de una u otra manera han escuchado, están escuchando o van a escuchar esta transmisión, para que tú también, Señor, obres gracia y misericordia en la vida de todos y cada uno de ellos, Padre. En tus benditas manos ponemos a todos los sacerdotes, Señor, de nuestra diócesis. Esta noche especialmente, Señor, en tus benditas manos pongo al Padre Almaraz, al Padre Jesús Eduardo Neri, al Padre Candelario Velázquez, al Padre Claudio, al Padre Néstor, al Padre José López, Señor, y a todos y cada uno de los sacerdotes de nuestra diócesis, de la región, de la diócesis de Piedras Negras, Señor, para que tú le sigas fortaleciendo, Señor, le sigas sustentando, Señor, sigas enviando la fuerza y el poder y la guía de tu Espíritu Santo a todos y cada uno de ellos, Señor, para dirigir, para guiar a este rebaño que tú les has encargado, Señor. Cuídalos y protégelos, Señor, de todo peligro, de todo mal. Líbralos también, Señor, de toda tentación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. O sea, el Señor, mis hermanos, estoy muy contenta. Me llegó un regalo a mis manos y quiero mostrárselos. Es el calendario católico 2021 que me gustó mucho. Me gustó mucho las imágenes que tiene. Si bien es cierto, nosotros no adoramos imágenes, pero lo cierto es que estas imágenes nos pueden ayudar mucho para cuando nosotros vamos a dar alguna enseñanza. Mira, por ejemplo, aquí está Jesús rescatando a la oveja perdida. Todas las imágenes me encantaron, me gustaron mucho. Este calendario 2021 que pues va a estar a la venta en
María, en Santiago. Hay una en especial que me gustó mucho. Todas me encantaron, pero hay una en especial que me gustó mucho. Esta, porque tengo un nieto, y cómo me gustaría que él sintiera ese impulso de ir y abrazar a Jesús y sentir que Jesús, esa ternura, con ese amor. Pues no sé cuándo va a salir a la venta. Ya saben que la venta de estos calendarios son pues para ayuda de la misma iglesia, de rectoría. Entonces ya les estaremos avisando, pero pues muchas gracias al padre Almaraz que me regaló este calendario. Aprecio mucho este regalo. Que el Señor le bendiga, padre, que el Señor le guarde siempre. Y pues también no se les olvide, si aún no lo han adquirido, todavía hay del mensajero guadalupano, por si alguna persona aún no lo ha adquirido, lo puede adquirir en rectoría o en Santiago Apóstol. Pues bonita y bendecida noche, que el Señor les bendiga esta noche, que el Señor les proteja, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes. Que el Señor nos vea con ojos de misericordia y podamos sentir esa misericordia en nuestra vida. Que el Señor nos regale, que el Señor le regale de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor los libre y nos libre del mal, del malo y de toda tentación. Todo esto lo pedimos esta noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Que el Señor tenga a bien escuchar cada una de sus peticiones, de solventar cada una de sus necesidades y que finalmente pues el Señor nos llene de paz. Es importante que vivamos en paz, que enfrentemos con sabiduría cada una de las circunstancias de la vida y que en esos momentos donde nuestra capacidad no nos alcance para enfrentar esas cosas con paz, con sabiduría, pues en esos momentos son los momentos de clamar al Señor. No se les olvide, próximo viernes, programa Vengan a Mí, con Alfredo Meléndez y José Alfredo Jiménez. 9:00 p.m, próximo viernes. Buenas noches. Que esta noche vayamos a descansar confiados, con la paz que pasa todo entendimiento, y que mañana al despertar, despertemos agradeciendo al Señor y confiados en que su misericordia y que su diestra poderosa, por medio de su Espíritu Santo, está sobre nosotros, está sobre nuestra vida y no nos dejará el Señor y no nos abandonará nunca porque es su promesa. Bendecida noche, mis hermanos. Thank you.
pasó. Te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó. Te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Necesito Espíritu Santo sobre mí. Ayer ya pasó. Necesito Espíritu Santo sobre mí. Bendecida noche. Espíritu próximo viernes, Santo, 9 de la noche. Programa Vengan a mí con José Alfredo Jiménez y Alfredo Meléndez. Tienen una cita, mis hermanos.